El mundo está cansado de los Vengadores. Y no me refiero únicamente a la gente ficticia del universo de Marvel's Avengers, sino a la vida real, o al menos esa ha sido mi impresión, puesto que en años anteriores fuimos constantemente bombardeados por películas del universo cinematográfico de Marvel, terminando con la pièce de résistance, Avengers Endgame. Ustedes podrían argumentar que una cosa son los filmes y otra los videojuegos, pero dadas las obvias similitudes del estilo gráfico de los Vengadores de Disney, entiendo el desazón que algunas personas pueden experimentar con este título de Crystal Dynamics que próximamente podremos jugar en el PlayStation 4, el Xbox One, la PC y las consolas de nueva generación de Sony y Microsoft. Dicho esto, recientemente salieron algunos videos por parte de los desarrolladores que nos permitieron ver más a fondo de qué va este título y qué tipo de cosas son las que podemos esperar a futuro. Este contenido fue muy bienvenido, pues no solo reavivó el interés y la curiosidad de muchas personas, sino que ya sabemos el tipo de juego que será Marvel's Avengers como tal. Adicionalmente, en el marco de estos videos, el equipo de Crystal Dynamics amablemente nos invitó a una mesa redonda para responder nuestras interrogantes, ya que, como se imaginarán, nos quedamos con algunas dudas. Así pues, pensamos que sería buena idea hacer este video, en el cual básicamente resumimos lo que sabemos hasta ahora de este nuevo videojuego de los superhéroes de Marvel. Empecemos por la historia. Anteriormente, solo sabíamos que los Vengadores se habían disuelto a raíz de un trágico incidente conocido como Layday, que hizo pomada a la ciudad de San Francisco y ocasionó que el público perdiera la confianza en los superhéroes. Desde entonces, la gente ha depositado su seguridad en la misteriosa compañía AIM, o Advanced Idea Mechanics, misma que se ha dedicado a proteger, muy entre comillas, a la población desde la desaparición de los icónicos héroes. Sin embargo, más pronto que tarde nos damos cuenta de que estos güeyes tienen planes más siniestros que involucran el secuestro de personas con poderes extraordinarios y además se nos reveló que la mente maestra detrás de todo este desastre es nada más ni menos que MODOK, el líder de AIM, entidad súper inteligente con habilidades psíquicas y deidad suprema del gordeo en un universo paralelo. Independientemente del apego que tenemos con esta gigantesca cabeza e incluso después de todas las peripecias por las que nos ha hecho pasar, la neta es que me da mucho gusto que la figura central antagónica sea el líder de AIM. Hubiera sido muy fácil tomar como el villano central a Ultron, dada su afinidad a replicarse o a alguna de las razas alienígenas que constantemente bombardean la Tierra y que de alguna u otra forma han salido en el MCU. En cambio, tenemos una amenaza interna que no ha tenido contraparte en el cine, pero no por ello deja de ser una figura importante en los cómics, lo cual indica con acciones el compromiso que el equipo ha expresado de tomar en cuenta los años e historia que hay más allá del universo cinematográfico. Otro ejemplo de esto mismo es Kamala Khan, también conocida como Miss Marvel, quien sirve como el catalizador que reúne a los Avengers y los impulsa a entrar en acción nuevamente. Esta aguerrida fan del grupo de campeones se ve a sí misma arrastrada a las pendejadas de AIM y su encuentro con Bruce Banner y Tony Stark, al parecer, desencadenará los eventos que darán pie a esta nueva aventura. De nuevo, Kamala es una figura en ascenso en el mundo de los cómics que tiene una personalidad muy distinta a un héroe convencional, dado su cariñoso fanatismo y por lo mismo su brújula moral. Volvemos a lo mismo, su presencia es una bocanada de aire fresco. Por lo demás, sabemos que contaremos con nombres como Hank Pym, Nick Fury y Dum Dum Dugan, pero el destino del viaje continúa siendo un misterio. Cuando se trata de Marvel, es casi seguro confiar en que al menos nos presentarán una historia entretenida, pero ¿qué hay del juego en sí? ¿Qué otras cosas conocemos hasta el momento?
Bueno, pues podemos comenzar con el tipo de juego que es Marvel's Avengers. La forma más concreta de describirlo, y cito a los desarrolladores, es decir que es un juego de acción-aventura basado en equipos. Esto obviamente es muy amplio, así que voy a tratar de describir y condensarles lo que pudimos ver y conocer en la mesa redonda. Quizás lo que fue más llamativo fue el gameplay de Thor, pues pudimos ver una misión de la historia en donde él tomaba el papel protagónico. Durante el escenario pudimos ver cómo el príncipe de Asgard repartía chosto mientras lucía su kit de habilidades, el cual consistía en volar, lanzar su famoso martillo y conectar diversos ataques eléctricos, ya saben, siendo el dios del trueno y todo eso. A primera vista el gameplay de Thor es muy centrado al ataque cuerpo a cuerpo, pero también pudimos apreciar su arsenal de movimientos a distancia, como el ya mencionado lanzamiento de Mjolnir y estatus pasivos como simplemente electrocutar a todo el que se encuentre alrededor suyo. Algo que posiblemente no se haya podido apreciar completamente durante este video, pero que luego fue explicado con más detalle, son las diversas super habilidades que un personaje posee. Hay de tres tipos: un ataque enfocado que hace una cantidad de daño considerable, un buff que afecta a todo el equipo y el último es una técnica máxima de tu héroe, que no solo pega durísimo, sino que además puede tener efectos posteriores. Durante la presentación, Thor piensa en portales y usa el puente Bifrost para atravesar una barrera de energía y dar un santo madrazo al salir, que además ocasiona que caigan rayos por un rato. Este ejemplo de escenario es lo que los desarrolladores llaman como misión individual. El propósito de estas es simplemente avanzar la narrativa y, más importante en cuestión de gameplay, familiarizarte con los diversos héroes que tendrás a tu disposición. Dado que cada uno tiene varios árboles de progresión y estilos a desbloquear, vale la pena darle una checada a cada misión individual. Ahora bien, si lo que te gusta es desatar la puta gorda, para eso estarán los modos de co-op y warzones, donde tú y otros tres compinches, o bots a falta de amigos, se verán las caras con el ejército de AIM. Cabe recalcar que solo los personajes que lleves a las misiones ganarán puntos de experiencia. Por ello es muy importante conocer a cada héroe en sus escenarios individuales, porque te ayudará a decidir cuál campeón y estilo son los que más te laten para que puedas enfocarte en ellos, aunque los desarrolladores confían en que las misiones serán lo suficientemente divertidas como para que no sea un calvario subir de nivel a tus otros personajes. Seguramente se estarán preguntando qué tan viable es jugar con superhéroes, digamos, menos fuertes. Al fin y al cabo, no es lo mismo llevar al kit a Hulk que al Capitán América. La gente de Crystal Dynamics me comentó que todos los personajes traerán algo a la mesa y tendrán un énfasis en hacerlos divertidos de jugar, sin importar su nivel de poder canónico. Esto quiere decir que habrá cierto balance y utilidad para cada individuo durante la pelea. Además, reiteraron su compromiso de hacer que este juego de servicio siempre siga este balance, pero que al mismo tiempo no se pierda la sensación de poder de los campeones más intensos. Esto es especialmente interesante, pues se mencionó que habrá héroes y escenarios que se añadirán en un futuro de forma gratuita. Para la labor de administración contarás con una base, un helicarrier que ha visto mejores días, pero con mucho potencial. Tú tendrás que aprovecharlo al repararlo y llenarlo de gente capaz, desbloqueando así áreas, tiendas y hasta skins, que dicho sea de paso, algunas son completamente novedosas, pero muchas otras están basadas en apariciones en cómics y, obviamente, el MCU. Este fue el único apartado en el que se mencionó la tienda virtual, por lo que suponemos que el juego contará con micropagos para estos aditamentos estéticos, aunque no sabemos la extensión de ellos hasta ahora. Por lo demás, también podrás modificar el equipo de tus personajes con repercusiones directas sobre su desempeño en el combate, pero todo parece indicar que esto solo los podrás conseguir jugando. También se habló de otro asentamiento que podrás visitar, el Ant Hill, liderado por Hank Pym. En este lugar podremos conocer a otra sección de la Resistencia y ciudadanos afines a los Vengadores. Como buen juego de servicio, es de esperarse que aquí podamos conseguir más equipo y escenarios a completar. Yo estoy consciente que el tipo de título en sí no es exactamente apreciado hoy en día y todavía falta verlo en acción, pero me parece que, por lo menos del lado de Marvel, están tratando de hacer un trabajo loable en no solo capitalizar en los seguidores de las películas, sino en cobijar a todos los fans de la compañía, porque incluso se habló de que aparecerán de alguna u otra forma personajes más oscuros como, repito, Dum Dum Dugan. Esto, aunado al entusiasmo del staff de Crystal Dynamics, me da optimismo respecto al juego.
Una buena noticia es que Marvel's Avengers contará con traducción y doblaje en español latino, una señal de muy buena fe para nuestro territorio. Pero bueno, como ya dije, estoy optimista. Ojalá podamos probar una versión previa, pero de lo contrario, no nos queda más que esperar al 4 de septiembre para que lo podamos jugar ya sea en nuestro PlayStation 4, Xbox One o en la PC, y más adelante en las consolas de la nueva generación. Por mi parte, es todo por ahora. ¡Nos vemos, banda! Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos es en parte posible gracias a su increíble apoyo en Patreon. Ustedes son a toda madre, banda. Agradecemos el apoyo de nuestros Patreons de junio, entre los cuales se encuentran Alejandro León, Braulio Ramírez, Iván Guerrero Guzmán, Víctor Coyami Orozco Ruiz, Luis Ruiz, Esteban Reina, Sergio César Nieto Ramírez, Andrés Conde, Eric Medina, Sanchitos, Jared Josafata Chezúñiga, Eugenia Castañeda, Gerardo Silva, Lobo Dark Link, Jason Jara Diego, Fernández 29, Maximiliano Yael Pano Orozco, Daldazo, Daniel Mendoza y Álvaro Carrillo. Muchas gracias, banda. Nos vemos a la próxima.